aquí en Chimbote están igual Piura, Lambayeque. Chimbote hoy día nos impide hacer una movilización más. Chimbote se ha levantado hoy con mayor participación directa, toda vez que estamos considerando la semana cívica. Pero, como reitero, una marcha pacífica en protesta a las no cuotas individuales de pesca, que va a traer consigo desocupación, desacierto, y finalmente van a comprarnos los siete poderosos, al cual el gobierno sigue favoreciéndoles, el grupo Grecia y otros armadores ampliamente conocidos en el país, van a seguir a diestra y siniestra manejando los destinos de nuestra pesquería. Chimbote, ¿cómo se está manejando? Explíquenos, ¿por qué les afectaría las cuotas individuales? Dos razones fundamentales. Si nuestro permiso de pesca es de 100 toneladas, definitivamente nos van a recortar un 30-40, un promedio de 40%. Y va a llegar el momento en que vamos a ir a una determinada empresa y no nos van a comprar nuestro producto, o nos van a pagar al precio que es. Entonces, por esto y otras razones, es más, la situación por la que nos piden tener 3-4 embarcaciones a algunos armadores o a algunos empresarios, nos vamos a ver en la posibilidad, en la obligación de reducir ante la imposición que nos está poniendo el gobierno. ¿Cuántos años de la pesca? No entiendo lo que...